¿Te has preguntado alguna vez cómo eliminar esas manchas obstinadas en tu piel que parecen no desaparecer sin importar lo que hagas? En este video vamos a explorar dos recetas muy especiales para aclarar diversos tipos de manchas en la piel, como manchas postinflamatorias causadas por el acné. Aunque no se deben tocar, a veces uno termina haciéndolo, rascando y dañando la piel. Así que si estás listo para descubrir estos secretos, pues prepárate para obtener buenos resultados en poco tiempo, siempre que sigas, paso a paso, las instrucciones que te enseñaremos. Hemos hablado sobre recetas peligrosas que circulan en Internet, como el bicarbonato de sodio o el peróxido de hidrógeno. Estos productos no se deben aplicar sobre la piel, ya que pueden causar quemaduras. La semana pasada nuestra clienta Carla le comentó a una de nuestras especialistas que usa detergente para platos en la piel para eliminar las manchas. Sí, detergente. Ese producto para limpiar sartenes, pisos y suciedad. Una mancha en la piel no es suciedad. Una mancha proviene de un proceso inflamatorio. Estas manchas incluyen efélides, que son pecas, manchas seniles, manchas solares, melanosis solar o incluso melasma, una mancha muy difícil de eliminar. Las recetas que presentaremos son seguras, eficaces y con resultados notables. Si fuera suciedad, saldría con agua durante la ducha. Esa persona debió estar mal informada, pero por suerte logramos encaminarla y ayudarle a cuidar su piel. Pero hay personas que usan cosas aún peores, como el pegamento. Lo que sí debes tener claro es que las manchas en la piel no desaparecen de la noche a la mañana, del mismo modo que no aparecieron de la noche a la mañana. Fueron causadas por alta exposición solar o por un proceso cutáneo agresivo. ¿Qué pasó? Fue una respuesta de protección. ¿Qué pigmento es? Es una proteína, que son los melanocitos, las células que producen la melanina protectora. Dañaste la piel y tu cuerpo produjo la mancha. Así que tómalo con calma. Vamos a combatir esta inflamación gradualmente para tener un buen resultado sin el efecto rebote. Para nuestra primera receta necesitaremos 200 gramos de arroz blanco. Debe ser arroz blanco, no se puede usar ningún otro tipo de arroz. Luego vas a licuar este arroz en un procesador o licuadora hasta que se convierta en polvo. Obtendrás un poco de polvo blanco. Mézclalo de 3 a 5 minutos. ¿Por qué arroz blanco? Porque libera ácido cógico, un potente blanqueador. En otras palabras, dejará tu piel con un color uniforme. Necesitarás un plato de cristal, una espátula para revolver y además un poco de leche. La cantidad la prepararás según necesites, una cucharada de harina de arroz y una pequeña taza de leche. Revuelve y añade un poco más hasta obtener una pasta, no muy seca. Remueve hasta obtener una crema. Básicamente, usas 2 cucharadas de polvo de arroz. Ahora hemos llegado al punto deseado, 2 cucharadas de arroz y una taza de aproximadamente 30 mililitros de leche. Esta cantidad es suficiente para aplicártela en la cara y en el cuello. El arroz liberará ácido cógico y la leche liberará ácido láctico, ambos con acción blanqueadora. Aplica esta pasta en la piel donde tengas manchas durante 30 minutos. Después, sentirás como una pequeña esfera de luz y comienzas a retirarlo con un movimiento circular. Además de beneficiarte del ácido cógico y láctico con acción blanqueadora, con esta esfera haces una renovación celular. Esta primera receta la puedes usar todos los días. Es seguro porque solo contiene arroz en polvo y leche. No causa ningún daño a tu piel, al contrario, combate los radicales libres y disminuye la inflamación, reduciendo la imperfección. Déjalo en la piel durante 30 minutos. Incluso puede ser 40, no solo de noche, también puedes usarlo durante el día. Durante el día, al retirarlo, aplícate crema solar. Por la noche, úsalo y sigue los demás pasos. La exfoliación no la haces todos los días, solo una vez a la semana, para evitar que tu piel se vuelva extremadamente sensible. Después de 30 minutos, retíralo con agua. Y si usas solución salina, solo para quitar la pasta. Esta receta de agua de arroz no tiene olor, solo huele a leche y obtendrás los mismos beneficios si la haces todos los días. Si te está gustando esta receta, deja un pulgar arriba, deja tu comentario sobre cómo te parece hasta ahora. Recuerda que esta receta es segura para todos los tipos de piel. Independientemente del tipo de piel, las imperfecciones también serán tratadas.
Ahora vamos a la segunda receta, complemento de la primera. Usaremos vinagre de sidra de manzana, un trozo de cebolla roja, un tarro de cristal y una esencia. Puede ser manzanilla, manzana verde o romero, para minimizar el fuerte olor del vinagre. Si el olor a vinagre no te molesta, no necesitas usar la esencia. También necesitaremos un cuchillo para cortar la cebolla roja y el tarro de cristal. ¿Para qué es esto? El vinagre de sidra de manzana es antiinflamatorio y curativo, además de contener ácido alfa-hidroxi, un ácido derivado de las frutas. Esta receta es buena para piel con acné, ya que reduce el acné y previene la mancha postinflamatoria. Además, ayuda a reducir los poros. Usaremos media cebolla, 3 rebanadas y 50 ml de vinagre de sidra de manzana. Debe ser vinagre de sidra de manzana orgánico, porque es natural, sin conservantes ni colorantes dañinos. Y 3 rodajas de cebolla roja. No puede ser cebolla blanca, debe ser roja, por sus propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades ayudan a combatir las manchas en la piel. Si no te gusta el olor a vinagre, puedes poner 3 gotas de aceite esencial, de manzana, por ejemplo. Luego, cierras la olla y la guardas en un lugar seco sin luz por 3 días. Esto permite la liberación de propiedades antiinflamatorias y blanqueadoras. Después de 3 días, lo pruebas en un algodón, haces la prueba de alergia, y si no hay reacción, lo aplicas en la mancha durante 20 minutos. Y usa un algodón fino que se empape mejor. Déjalo durante 20 minutos en la mancha. Para melasma, aplícalo encima por 20 minutos. Después, no laves la piel, porque durante esos 20 minutos el algodón empapado habrá liberado sus propiedades. Este proceso solo se puede hacer por la noche. No lo uses durante el día. Después de eso, aplica un serum de vitamina C que ayuda a aclarar la mancha y combate los radicales libres. La vitamina C tiene una acción blanqueadora y contiene ácido hialurónico que hidrata la piel. Después de aplicar la vitamina C, puedes usar Editeo con vitamina A y D que también aclaran la mancha. El vinagre de sidra de manzana calma y aclara la mancha y las vitaminas introducidas mejoran los resultados. Puedes usar el blanqueador que ya tienes en casa después de la vitamina. El tratamiento en una clínica es más potente, pero en casa, haciéndolo día a día, también obtendrás buenos resultados. Si combinas ambos, los resultados serán más rápidos y satisfactorios. Solo ten cuidado con tratamientos agresivos en melasma, que debe tratarse con cariño y tranquilidad. Estas dos recetas son maravillosas. Puedes usar la receta de vinagre todas las noches, después de la mascarilla de arroz. La combinación potencia el tratamiento. Primero usa la mascarilla de arroz, luego el vinagre. Deja el tiempo necesario, luego aplica vitamina C y Editeo para una acción blanqueadora. Pasa toda la noche con vitamina C y ADTIL. Durante el día, lava bien tu cara y usa protector solar. Es fundamental usar protector solar con alta protección contra rayos UVA y UVB. Evita el sol durante el tratamiento para reducir la mancha de la piel. Espero que hayas encontrado estas recetas útiles y estés listo para decir adiós a esas manchas molestas. Pero no nos detenemos aquí. Si te preocupa la caída del cabello o la falta de crecimiento, tengo algo que podría interesarte. Imagina un tratamiento natural que podría hacer crecer tu cabello hasta 5 veces más rápido y ayudar a combatir la calvicie en solo una semana. Si estás buscando una solución para fortalecer y revitalizar tu cabello, no te pierdas nuestro video anterior. Nos vemos allí y gracias por acompañarme hoy.